bailaré, tampoco me desnudaré, pero espero estar a la altura de mis predecesores en la palabra. Quería agradecer en primer lugar a esta institución y en particularmente a Paula por haberme invitado para estar aquí con ustedes y con todos los que me acompañan en este show. Me toca Big Data y privacidad. Estamos llenos de palabras anglosajonas. Paloma, en su speech, yo creo que hace gala de cómo hablamos ya todos nosotros, donde vamos intercambiando las palabras que el mundo anglosajón y de la tecnología anglosajona ha introducido en la forma que tenemos de vivir, de interactuar y de concebir también nuestra vida, incluso nuestro gobierno. Big Data no es más que un palabra que es atractivo, sin duda, y que está designando una agregación y un análisis de una ingente cantidad de datos, de información, no necesariamente datos de carácter personal, pero definitivamente cuando entramos en la privacidad quizá tenga algo que ver, que viene de muy distintas fuentes y que se utiliza para poder inferir patrones de conducta humana, en el caso de lo que nos interesa hoy, que pueden ser reales o que pueden ser potenciales. Y el impacto en nuestras vidas es enorme. Algunos lo han calificado como que es tan revolucionario como fue Gutenberg cuando se inventó la imprenta. Y lo es porque el coste de almacenamiento y el coste de procesamiento es muy bajo. Y eso es lo que ha permitido una democratización, digamos, de este tipo de procesos y que esté al alcance de todo el mundo. Y uno puede pensar que habiendo esta ingente cantidad de volumen de información y ese análisis, que al fin y al cabo no deja de ser un análisis estadístico en la base, porque hay un problema de la privacidad. Muchas de las personas que se acercan a este fenómeno dicen, pero si es anónimo. Es anónimo porque el dato estadístico es un dato agregado y ¿dónde puede haber un impacto en la privacidad de nuestros días? Y es verdad que hay muchos proyectos de Big Data donde la privacidad no necesariamente es el elemento fundamental o el que tiene que preponderar en el juego de intereses que hay en marcha, o a veces ni siquiera está presente. Cojamos el ejemplo de un comerciante. Quizá le venga bien saber que en esa calle circulan de 2 a 4 el 80% de sus potenciales clientes, que de ellos la mayoría tienen entre 25 y 45 años, que de ellos algunos tienen un porcentaje de 45 o 55 mujeres y hombres, y que eso ocurre los sábados, de forma que eventualmente sea mucho mejor hacer un descuento o abrir simplemente el comercio de 2 a 5 en vez de cerrar justo en la hora de la comida. Y esos son ejemplos muy tontos, pero donde se utiliza este tipo de técnicas y que permiten, en este caso, un comerciante. Pero las ciudades inteligentes no deja de ser una proyección de este tipo de estudios para poder, en vez de tener 7 farmacias en el mismo barrio, a lo mejor tienes 2, no se canibalizan y lo que tienes al lado del cine es una tienda de chuches que va a funcionar perfectamente. Bueno, cuando antes la gente iba al cine, claro. En eso se nota que no tengo la edad de Luis. Pero hay otros usos donde la privacidad tiene mucho, mucho que decir. Me ha alegrado ver que a pesar de la juventud, lo poco que le preocupaba a Luis en cuanto al impacto de la privacidad ha sido el gobierno. Es decir, los estados, el poder enorme que tienen los estados en cuanto al control de la información y el uso que hacen de ella. Y definitivamente ese es el origen de la privacidad. La privacidad no deja de ser un derecho ya de cuarta generación que solo lo tienen los países ricos porque los otros se preocupan de su libertad y de su seguridad. Nosotros hemos llegado a tener otro tipo de elementos que tomamos por o sea que ya los damos por hechos. Y la privacidad llega, digamos, no voy a decir en último lugar, pero no llega naturalmente. Y cuando nació por el impacto tremendo que tenían los estados en tener una cantidad ingente de información que luego proyectaban en decisiones hacia los seres humanos que no necesariamente han de ser aplaudidas. Desde luego en los estados totalitarios, que es el germen y el inicio de las preocupaciones de la privacidad. Así que las predicciones de George Orwell o de Grifo, que es, no deja de ser unos dibujos animados en los años 80 o los propios películas de Minority Report, no están lejos de lo que está ocurriendo ya y lo que nos ocurrirá en el día de mañana. Los análisis predictivos de tu supuesta propensión a tener accidentes o de tu supuesta propensión a cometer un crimen o de tu supuesta propensión a ser adúltero pueden tener unos impactos distintos de tu supuesta propensión a comprar bolsos azules. No es exactamente lo mismo, pero definitivamente el que a mí me metan en la cárcel por si acaso, no vaya a ser que como tengo un índice o un porcentaje enorme de poder cometer una violación, simplemente por eso se me rompa la presunción de inocencia, o que a mí no me den un seguro porque tengo una propensión mucho más alta por ser entre 25 y 35 años, universitaria, yo qué sé, pueden ser cualquiera de los atributos de esos patrones inferidos que no necesariamente reales. Y al final la conclusión que sacas es que
tenemos demasiada fe en los números. Mis asignaturas favoritas fueron matemáticas y literatura, que parecen contradictorias. Pero creo que me dieron dos elementos. Uno, que los números son importantes y también su interpretación. Y dos, que necesitamos reflexionar. Y aquí la reflexión es una reflexión mucho más profunda que si el bolso azul es el que me ofrece, la website o el determinado anunciante o la red a través de las cookies, esas maléficas cookies. No sé si son maléficas en este caso, y creo que no lo son en los bolsos azules, pero sí lo pueden llegar a ser, no las cookies en particular. Me refiero en cuanto a la tecnología de tener que de estar infiriendo patrones de conducta sobre cómo nosotros nos comportamos. Y al final nos encontramos con el, bueno, no sé si es el dilema, pero la reflexión de siempre, la tecnología en sí no es que sea buena o mala, sino que los usos que les predicamos o que podemos proyectar utilizando esa tecnología es donde tenemos que intervenir. Y tenemos herramientas. Nos decía nuestro joven, hay un vacío legal. Luego dijo que en realidad tenemos reguladores que son unos ineptos porque la regulación que tienen no es la regulación que permite enfrentarse a esos problemas. Pues no hay vacío legal, definitivamente, pero sí tenemos herramientas que no necesariamente están adaptadas a una falta de reflexión que tenemos en las sociedades más civilizadas, que la libertad, de nuevo, no la tomamos como algo que tengamos que proteger. ¿Qué tenemos? Tenemos el consentimiento. Bueno, esta es una opinión personal, pero creo que el consentimiento puede formar parte de la ecuación en algunas ocasiones. Pero me parece muchas veces inútil como herramienta para poder arreglar este tipo de problemas. Muchas veces, cuando antes se criticaba que había algunas políticas de privacidad conocidas por todos que decían a lo mejor puedo hacer tal o puedo hacer lo otro, como si fuera una posibilidad y no que fueran claras diciendo hago tal o lo otro, pues en Big Data la belleza que tiene esa tecnología también es que no sabes qué puedes hacer y solo lo descubres una vez que has llegado a esos análisis, y es cuando puedes entender el tipo de usos que puedes tener, y ahí es donde entra la responsabilidad. ¿Qué tipo de decisión vas a tomar de si sigues adelante en un lado y en otro en función del impacto que vas a tener en la gente, en función del impacto que va a tener en sus vidas? Ya no solo en el, no sé si lo puedo llamar así, el homo consumus, que parece que es en lo que nos hemos convertido. Hay gran preocupación de los reguladores sobre el hecho de la publicidad. Como os decía, lo de los bolsos de azules no parece tan dramático, pero a mí sí me parece más dramático que cuando yo voy a hacer un viaje, a lo mejor me gustaría tener la libertad de perderme por una calle y descubrir algo por mí mismo, y no necesariamente que me den un paquete organizado y que me vayan dirigiendo en el tipo de elecciones que voy a tener en mi vida, en este caso restaurantes o bolsos azules o paquetes de viajes organizados. Esa parte sí me preocupa de la publicidad. El resto, creo que tenemos derecho a poder tener opciones, si me gusta más el paquete organizado, al hecho de descubrir si me pierdo en una calle el sabor del café en una ciudad que no conozco. La anonimización, otra de las herramientas que parece que tenemos. He estado trabajando mucho con un estadístico canadiense que lleva trabajando más de 20 años en hospitales norteamericanos y canadienses en estudios, se supone que anónimos o anonimizados, de datos para ayudar a la comunidad científica. Y él me ha asegurado que la anonimización es imposible en el 100%. Y eso me ha hecho reflexionar mucho. Pero las normas que tienen en el entorno sanitario lo que piden es que haya una razonable no reidentificación. Ya se han cometido y han tenido la suerte de tener errores ya, y errores muy graves. Y digo la suerte porque es así como se corrigen también. Y el tener la obsesión por la anonimización tampoco creo que sea una buena solución. Definitivamente tener un grado razonable de anonimización en muchos casos sí puede solucionar impactos indeseables en la sociedad. El tercero, la limitación de datos sensibles. Seguramente muchos de ustedes han conocido uno de los casos publicitarios divertidos también, aunque llaman a la reflexión de tarde. En Estados Unidos es una cadena muy importante de gran consumo, y lo que habían era imaginado pues enviar una serie de cupones de descuento en productos que pensaban que el consumidor estaba más afín y que lo iba a utilizar más. En este caso llegaron con cupones de productos para personas embarazadas, es decir, mujeres embarazadas, hasta la fecha, y llegaban a una casa donde había una adolescente, había una señora que en principio no necesariamente por la edad iba a ser la targeteada, y su esposo. Y así es como se enteraron que la adolescente estaba embarazada. Lo que hizo Target fue hacer un estudio de todos aquellos elementos que pueden tener un impacto en tus cambios de consumo. Normalmente cuando ustedes salen a la cesta de la compra, estoy seguro que casi todas las semanas o los meses, según cómo lo hagan, suelen comprar más o menos el mismo tipo de cosas.
cuando uno tiene eventos importantes en la vida, es cuando cambian los hábitos de consumo. Y eso lo sabían perfectamente. Y uno de esos cambios es el estar embarazado, que parece que uno tiene más cuidado en determinado... O hay determinados productos que consumen más y otros que consumen menos. Y lo que se dieron cuenta aquí es que, al parecer, las mujeres embarazadas compran cremas sin olor. Y eso fue lo que, al parecer, en esta familia, por alguna razón que estaba vinculado, no sé si es únicamente al embarazo del adolescente u otros, pues compraron una serie de productos sin fragancia, y aquello desató la alarma en los análisis estadísticos, que dijeron, aquí hay embarazados. Hombre, pues el que sea, no sé si a mí me gustaría que mi marido se entera que estoy embarazada por tarde. No sé si la misma reflexión se hace porque yo tuviera 16 o porque tenga los años que tengo, pero definitivamente es distinto el impacto que uno tiene cuando uno está tratando datos que impactan directamente lo que contamos como intimidad de otro tipo de datos. Creo que me daría más igual si el cupón llega por bolsos o por zapatos. Me daría un poco menos igual si viniera, en este caso, por embarazos u otro tipo de elementos que me tocan más como persona, o que puedo comprender más que ese tipo de cuestiones impactan de una manera indeseable, o al menos que deberían llevar a un proceso de reflexión responsable de cómo se hacen esas cosas. Así que la última reflexión, porque debo de estar en los 7 minutos, es que necesitamos, sin ninguna duda, mayor conocimiento de la tecnología, de lo que da de sí y lo que no da de sí, y necesitamos ética. Y hay comités éticos en los hospitales para tomar las decisiones que luego impactan en nuestras vidas. Creo que no estaría de más tener un poco de ética también en los comités éticos de cómo se toman decisiones que impactan después en la vida de los demás, que sean en el entorno publicitario o en otros muchísimos, mucho más dañinos, como es el impacto en la presunción de inocencia de la gente en nuestra propia libertad. Así que me quedo con ese mensaje. Gracias.